El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, puntualizó que los comerciantes que se instalan afuera de las clínicas son un riesgo para ellos y para la población. El funcionario federal precisó que en varias ocasiones se ha percatado que cuentan con tanques con gas. Además, también incluye la sanidad de los alimentos. Aquí hay que ser cuidadosos porque hay muchos intereses en el tema, ¿no? Yo les voy a decir que me preocupa cuando veo la venta afuera de los hospitales. Lamentablemente a mí me ha tocado ver puestos de venta con tanques de gas afuera de un hospital. Cuando yo veo eso, únicamente cierro los ojos y digo, ay Dios mío, que no vaya a pasar algo. Porque están en una vialidad concurrida, mucha gente se acerca, están en un hospital. Entonces, si un tanque de gas en algún momento llega a tener alguna explosión, pues imagínense. Adicionalmente, considero que da muy mala imagen, da muy mala imagen. Sí entiendo todo el tema de comercio y de la necesidad de tener un ingreso en la economía, etcétera, pero sí también creo que da muy mala imagen a que afuera de los hospitales haya un exceso de puntos de venta de diferentes cuestiones. Porque no es únicamente la venta, sino todo lo que origina en ese proceso de la venta. ¿Me explico? Entonces, sí es un tema muy delicado. Sé que ahora el municipio de León, pues, ha estado viendo si tienen los permisos, etc. Y también entiendo el sentir de los comerciantes, también los entiendo. Pero yo creo que es cuestión de hablar y encontrar puntos óptimos para beneficio de ellos también, pero también para beneficio de las instituciones. Y que se siga salvaguardando siempre, siempre salvaguardar principalmente la seguridad. Agregó que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS van a los restaurantes formalizados para hacer revisiones y conocer la sanidad de los alimentos, pero dijo que solo pueden externar su preocupación al platicar entre los involucrados y plantear soluciones. Precisó que las opciones para los consumidores existen en los alrededores, pero no está permitido afuera de los hospitales porque representa un riesgo. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.